Más que una isla del artista visual Jesús Rebull, es la propuesta junto a otras del Museo Provincial que por estos días se expone al público cienfuegero. La decimocuarta Bienal de La Habana también ocupa la joven vanguardia artística del territorio, a la que también se suma la celebración por el aniversario 31 del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. 15 artistas locales que están enfrascados en crear algunas de estas acciones que se han sumado a un proyecto que se titula El Árbol de la Esperanza. Se va a inaugurar el día 26 de febrero a las 4 de la tarde. Es un área grande de la ciudad, son como 12 cuadras, que incluye el Parque Santa Isabel, el Parque La Aduana, la calle La Mar, en fin, una gran idea de mover esa tarde-noche de la ciudad con cosas de las artes visuales más contemporáneas, más interactivas. Esta obra viene siendo una continuación de una serie que yo empecé en homenaje a Harry Tubman, que era una esclava norteamericana, que después que logró escaparse retornó para entonces liberar a todos los esclavos. Estuvo así muchos años ayudando a todos esos compañeros por mediación de un túnel que se llamó Tren Subterráneo. A más de 3 décadas de creado el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, es prioridad para la institución satisfacer a través del arte a los diferentes públicos y atender a las necesidades e inquietudes de sus artistas. Yusniel González Hernández, Notisur.